Hola, qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya listos? Ya listo, bien. Ya bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, les acabo de mandar eh, a través de WhatsApp dos archivos. El, es el mismo ejercicio, pero digamos dos maneras. Ahí van a ver dos maneras de trabajarlo, ¿verdad? Pero eh, eso es, digamos, el material con el que vamos a estar trabajando. Entonces, eh, ahí ustedes lo descargan y lo van, lo van guardando para que, este, pues sí, trabajen bien ahí, ¿verdad? Vamos a chequear acá. Bueno, miren, eh, veamos si sí, se sumaron más personas. Voy a compartir eh, cierta información ¿verdad? acá en la pantalla. este, En la plataforma, pues vamos por esto, eh, sección 2, y estamos trabajando con lo que es siempre la función concatenar, pero y, e indirecto, ¿verdad? Ya vamos a... A Espera a que cargue. A veces la plataforma se pone un poquito lenta. Lo ocupan bastantes personas. Bueno, acá tenemos la, uh, el ejercicio anterior, el de los teléfonos. ¿Se recuerdan? Nombres. Bueno, digamos que la médula de ese trabajo era concatenar, sustituir, validación de listas y la función indirecto. En sí, la función indirecta es la que se estaba trabajando. Y eh, acá el ejercicio pues en el fondo era crear nombres de todo, ¿verdad? Ahora, la manera en la que uno hace los nombres, pues ahí, digamos, de que puede tener eh, uno, digamos, un poquito de creatividad, ¿verdad? Pero si te das cuenta, allá está el ejercicio, el fondo, este es un video, y adelante están todos los nombres. Entonces, eh... A la hora de que todo tiene nombre, no es difícil llamarlo ni comenzar a, a buscarlo, ¿verdad? Ese es el truco de, de esto. Ahora, creo que les mandaron por ahí eh, de que, déjeme verificar primero. Ah, bueno, a ustedes no les han mandado lo que es un comentario sobre lo de las notas. Recordemos de que es bien importante estar viendo eh, la plataforma e ir, ir haciendo los laboratorios. Claro. Bueno, entonces, recordando esto, miren, vamos a trabajar ahora con un archivo parecido al anterior, en el que vas a ocupar indirecto y todo lo demás, ¿verdad? Eh, nombres, etcétera, para hacer este trabajito que está aquí, miren. Vas a tener, por decir algo, eh, un ejercicio de teléfonos con su modelo, marca de teléfono, modelo, color, memoria, procesador y varias cosas que eh, describen a un teléfono. ¿verdad? Entonces vas a tener una comparación entre una marca de teléfono Motorola, un ejemplo, y un modelo y otra marca de teléfono Samsung y otro modelo, ¿verdad? Entonces lo vas a comparar, mira. El modelo del primer teléfono y ahí todas las características. Y el modelo del segundo teléfono. Entonces, eh, esto, digamos que es el mismo ejercicio, solo que ahora estás listando dos modelos a la vez, ¿verdad? Y ahí está la data, mira. En la data vas a tener los marcas de modelo marca de teléfono, perdón, y el modelo, ¿verdad? El color, la memoria, cualquier campo vas a tener ahí. Entonces, eh, la idea es ponerle nombre a todo eso. Si te das cuenta, el ejercicio dice acá, galaxy-J5-color. Entonces, para el color, el nombre del de campo color y te va a aparecer el valor negro, ¿verdad? Cuando querrás referirte a memoria, al final le vas a agregar memoria al nombre y te va a salir los cuatro GB. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la idea es ponerle nombre a todo. Yo sé que, eh, digamos que con uno o dos modelos estaría bastante bien hacer esto, pero digamos con una gran puñada de datos, pues tendrías que ingeniártela de otra manera. Esto, esto del indirecto y ponerle nombre a todo, tendrías que ingeniártela si fueran un montón de datos la manera de ponerle nombre a esto de una manera más dinámica. Sin embargo, para un, una data así como la que estamos trabajando, pues lo considero aceptable. Bueno, vamos, les mandé un archivo que es el que vamos a trabajar. Realmente voy a estar trabajando. Eh, este es el de, el de la explicación, creo que... Ahí hay un video en donde explica cómo hacer algo así como esto. Mira. Solo que quiero averiguar bien acá. Déjame ver si estoy en la carpeta del grupo de ustedes. Aquí está. este. Vale, mira, tenemos un archivo que comienza con el 6 y el otro con el 6.2. Eh, en el video de la plataforma acá, si esta es la clase, ya te la voy a explicar. Más adelante le vas a dar siguiente y aquí te va a salir un video. Este video... Eh, tiene de archivo de trabajo el que, el que dice 6 comparación de datos con indirecto y concatenar este, mira entonces vas a tener la marca de teléfono ¿verdad? el modelo y los nombres están aquí, mira los nombres están en lo celeste ¿verdad? por ejemplo, el nombre que le vas a poner a el modelo Galaxy 5 pues ahí está ya, mira ahí está, ve ya sabes el truco de sustituir para que el espacio te lo haga como guión. Pero en el fondo, lo que estás haciendo ahí es como que vengas y a un modelo de teléfono, mira. Ahí está. Sí. ¿Me confirma si ven la pantalla? ¿Sí? sí, se ve. Sí, sí, se, ah, ve, se ve. Mira. Esto no tiene ninguna así ciencia oculta ni nada, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es poner el teléfono y el, el, el modelo del teléfono y todo lo demás escrito. Entonces los nombres ya sabes que no pueden tener espacio. Entonces, el equivalente sería como que estuviera escribiendo esto. Mira. Yo lo voy a hacer todo con mayúsculas. No me gusta ocupar minúsculas, Como que estuviera digitando Samsung, mira. Samsung, ¿verdad? Guión bajo. Galaxy guión bajo j5. Vale, entonces al escribir esto, yo lo acabo de escribir ahorita typeado, al escribir esto es, el, es como que tenga la función sustituir esta, mira, sustituir, eh, mira, de la celda galaxy s5 mini el espacio con el guión. Entonces, ¿venes? Yo lo que hice es que al, le puse galaxy. Sí, mira. Entonces, para no estar escribiendo así esto, Galaxy-J5 y abajo otra vez Galaxy-J5 Y después al J5 le, le agregas guión bajo. Color, si lo quieres poner completo, que yo te sugeriría que lo pongas completo. Color. ¿Verdad? Y en vez de estar digitando, o oh, si no sería guión bajo. Memoria, memoria. ¿verdad? y así sucesivamente se ha ocupado lo que es la función sustituir ¿verdad? Vale, entonces aquí en el celeste ya te di los nombres del de modelo ¿verdad? nombre de del de modelo con el color nombre de el modelo con memoria si querés en vez de men le pones la palabra memoria y más adelante el de mic en vez de mic le pones microprocesador y en vez de cam en vez de cam, mira, se hace cámara realmente son muchos campos hubiera bastado unos tres, cuatro campos para hacer la comparación verdad pero es para practicar, entonces venís y lo que vas a hacer es esto, mira no me gustan ver las cuadrículas de Excel, entonces venís, vista líneas de cuadrículas, se las quitás mira, entonces vas a hacer esto ven Vas a poner un primer bloque en donde está la marca de un teléfono y el modelo, ¿verdad? Y otro segundo bloque donde está la marca y el modelo. Entonces, los campos son estos, todos los campos en común, ¿verdad? El amarillo es el primer teléfono, modelo más bien dicho, ¿verdad? Y el verde es el segundo modelo. Entonces, vas a comparar el modelo amarillo sería el 1 con el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 2. Y aquí te vas a ir comparando. Entonces, de eso se trata, no hay mayor ciencia acá y al final está aquí, ¿ve? es como que vengas y comparece el, todo lo del Galaxy 5 con el Motorola Droid Turbo, ¿verdad?, bueno, entonces eh, eso te lo dejo ahí para que lo hagas, pero yo no voy a trabajar sobre ese, ese es el del video, ese es el del video de la plataforma para que no te vayas a perder, ¿verdad?, Voy a trabajar con el que te mandé de, el que estuvimos haciendo ayer, que es el 6.2, mira, comparación de datos indirectos, concatenar teléfonos y carros. ¿Se recuerdan del teléfonos y carros? Pero el que hicimos allá. Vaya, la data es igual, mira. Tenemos los teléfonos, los campos son los mismos campos del de ayer. ¿verdad? Vaya, entonces es así, mira. Acá yo te lo mando hecho, pero lo vamos a borrar. Además que ahí está el de carro que te va a tocar hacerlo y también el otro. Vale. Esto es así. Mira, el teléfono 1 lo voy a comparar con el teléfono 2. Cuando digo teléfono en sí es el modelo. Entonces venís y acá vas a armar la, la pequeña lista de teléfonos. Es esta, ¿verdad? Valores únicos. Solo he incluido cuatro, no está el iPhone. ¿Verdad? Este, si querés lo incluir, si pones aquí iPhone y bueno, lo incluí yo eh, con solo necesito dos para comprar, pero ahí tengo cuatro. Venís y la lista ya sabés, mira. La lista de datos, validación de lista y la lista es esta, mira. Ahí está. ¿ves? Para ambos bloques, mira. Tanto como para ese como para el otro. Pues sí, para no estar digitando lo del teléfono, mira. Ahí está. ¿ves? Lista, ¿ves? Ahí está, mira. Bueno, ok, entonces tenemos la lista de validación. Vaya. Acá en la lista de validación, antes de, de comenzar a jugar con la comparación, mira, acá voy a agarrar el Samsung, mira, Samsung, y solo he hecho uno, no los he hecho todos. Samsung, y agarro el Galaxy A1, mira, ese ya lo tengo, me van a aparecer aquí los datos. Eso ayer lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo te aparece? Yo estoy comparando el precio, por eso me sale el gráfico. ¿Qué ve, el Galaxy 1, ¿verdad? en la primera línea está el Galaxy, es el teléfono uh, como, como rosado, algo así. Vaya. Ahora, en la segunda línea, pues tengo que agarrar eh, otro, en este caso, pues voy a agarrar el LG. El y es el LG, el, el K10 creo que tengo, vaya mira, el K10. Entonces, el gráfico, no te, no te asustes, es que he marcado el campo precio, como es común en ambos. ¿eh? Vale. Estoy comparando los precios. Vos puedes comparar memoria, micro, etcétera. Entonces, cuando cambies arriba, teléfono 1, el, el modelo, ¿Verdad? vas a cambiar si querés abajo y aquí te lo compara. Entonces, ¿qué campos te va a ir a traer? Bueno, los que están en la data, ¿verdad? modelo. Precio, color, existencia, memoria y micro. En el ejercicio tiene más, ¿verdad? Pero si lo haces con uno, vas a poder hacerlo con todos. Cuando digo uno, es un campo. Si puedes comparar el precio de, de, de un modelo Samsung con un modelo Motorola, ya lo hiciste. Puedes hacer comparar el color y lo demás, ¿verdad? Bueno, realmente vas a comparar el precio, la memoria, el micro. O sea, características que valga la pena comparar. Entonces, pero lo importante es esto, de que lo primero que tenemos que hacer son los campos. O sea, en otras palabras, esto, mira, los nombres, mira. El G, si le doy clic a El G, mira, El G son toda la lista de teléfonos El G, ok. Y de El G, ¿qué necesito? Bueno, mira, de El G necesito el nombre el bajo, k 10 guión bajo, color Si te das cuenta, ayer estuvimos haciendo estos nombres. ¿Ya? ¿Te acordás? Que eh, venías y hacías botón derecho, definir nombre, agarrabas el modelo, agarrabas el modelo, eh, el modelo de base, pero ibas a ponerle precio. Le hacías aquí, guión bajo, precio, y donde dice se refiere a, le decías la celda. Pero también puedes hacerlo así, mira. Fíjate bien. Yo voy a borrar el nombre, el G. Bueno, voy a hacer uno más, mejor. Tengo, no hay ningún Motorola, como no, aquí está, Motorola. Y tengo el Droid, vamos a ver. Dentro de Motorola, no tengo ninguno, mira. Entonces venís y vas a hacer el nombre de. Droid-1, porque si te vas acá y agarras Motorola y supuestamente la lista ya la tenemos hecha, pero si agarro el Droid, no sale, mira, sale referencia nada. Entonces te voy a explicar cómo hacer los nombres. Vaya, mira, yo acá, acá está así: el nombre, teléfono Motorola, modelo Droid. ¿Cómo hago yo el modelo en formato guión bajo? Función, sustituir. Sustituir D4, espacio, por el carácter de abajo. Y ahí tengo ya el modelo DROID, mira. Y Motorola es lo mismo, mira. Sustituir Motorola, el espacio, por el guión bajo. Va. Entonces ya tengo los dos. Y el G es igual, mira, para ambos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Entonces voy a hacer este listado acá en donde pongo el nombre del teléfono y el modelo, bueno, mira concatenar ¿verdad? concatenar, mira concatenar, ¿verdad? entonces, ¿qué concateno? bueno, mira si ya tengo el nombre del modelo el del teléfono, y ya tengo el modelo al unirlo va a pasar esto ¿verdad? igual marca de teléfono concatenada con modelo, ¿verdad? Ahí tengo eso. Pero después de la marca del modelo necesito un guión bajo. Bueno, entonces a este concatenar, F3 es el nombre del teléfono, la marca, le digo que me concatene un guión bajo, mira. ve, Ahí está, ve, guión bajo, mira. Entonces. Ah, y al final otra vez otra concatenar, ¿verdad? Ahí está, mira. Y ahí está igual, este con este, mira. Ahora, lo mismo hubiera sido que vengas y pongas esto, mira. Digites: Motoro, Motorola, guión bajo, Droid, guión bajo, uno. Es lo mismo, o sea, lo que te estoy ahorrando es digitar, no digitar el nombre, pues. pero si pues, puedes digitar el nombre, no hay problema, quién sabe. Entonces, vaya, esto es el modelo. Ahora, yo quiero agregar el precio. Bueno, al fin ya tengo el nombre del teléfono, guión bajo, el modelo, guión bajo, precio. Va, ya tengo el precio, mira. Ok, y ahora yo quiero en vez de precio, guión bajo, color. Y en vez de color, guión bajo, memoria. Entonces la idea de sustituir es no estar digitando eso. Por eso yo acá lo he puesto así, mira. Concateno el nombre del teléfono, le agrego un guión bajo y concateno el modelo. ¿Ya? Vale. Entonces en el modelo agarré acá, agarré el modelo, concatené el nombre del campo, porque el nombre del campo, los verdes son los mismos campos que están en la base de datos ¿Ya? solo tuve el cuidado de que se escribieran igual ¿verdad? de hecho lo que hice fue así mira, esto lo copié control C y aquí lo pegué y después le cambié color ¿verdad? eso fue lo que hice excepto, excepto modelo ¿verdad? sino que me llevé de precio control C y aquí ¿verdad? ¿Va? y después le cambié color, eso fue lo que hice entonces, así haces el modelo, mira. Bueno, esto lo vimos ayer, ¿verdad? Si te cuesta sustituir, vas a tener que digitar todo, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, memoria y después que ya no ocupes de memoria, agarras lo que tenés ya escrito de plantilla y pones mi micro. Vale. Entonces, fíjate bien, yo voy a hacer el nombre para el droid este. Entonces, vale. lo primero que tengo que hacer, como ya está droid. Veamos, si ya estaba Motorola, está Motorola, pero no está Droid. Entonces, lo primero que voy a hacer es, eh, bueno, el modelo Droid no lo necesito hacer, porque ya está en la lista, aquí sabe, ¿verdad? Es parte del nombre de Motorola, entonces lo que necesito hacer es el precio. Me pongo encima del precio, me voy al cuadro de nombres, y allá sí si me cuesta escribir, ¿verdad? Vengo y pongo Motorola. Motorola. Guión bajo, ¿verdad? Todo lo que vas a tener que hacer. Droid y escribir bien, ¿verdad? Droid guión bajo 1. Vaya, ahí ya tengo el nombre del teléfono y el nombre del de modelo. O sea, tengo el teléfono y modelo. Hoy tengo que poner precio. Guión bajo. Precio. ¿Verdad? Entonces, con esta plantilla la marca, le das control C y si le das enter, ya hiciste el precio, que son 350, mira. ¿Eh? Motorola Droid Precio, mira, 350. Hoy me voy a color, me voy al cuadro de nombres, en el cuadro de nombres le doy pegar porque tenía el primer nombre ya en memoria, ¿verdad? Y en vez de precio le pongo color. Enter. Me voy a existencia existencia cero, le voy a poner uno de una vez, mira, estoy en existencia, me voy al cuadro de nombres, le doy control V y me llevé de plantilla Motorola Droid 1 precio, hoy le borro precio y le pongo existencia, ¿verdad? me voy a memoria, pego la frase, quito precio, quito el campo precio y pongo memoria, Enter, me voy a, a donde dice micro, le doy clic en micro 3 GHz, clic allá en cuadro nombre, pegar y me llevé. Si te das cuenta, solo definí el del nombre y me llevé la plantilla del nombre. Mira, quito precio y pongo micro. Si quieres, a microprocesador, micro. Va, enter. Hoy ya tengo todo lo de Motorola. Mira, tengo todo lo de Motorola del Droid. Mira. Droid color, Droid 1, color, existencia, memoria, micro y precio. Ay, mira. Bueno, entonces así vas a tener que ser para cada uno de estos. Galaxy Ice 1, el 3, el 5, el Not. El LG, ta, 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 el Droid, el Mini no sé qué, etc. Todos, todos. Bueno, entonces, como ya tengo Motorola y Droid, vengo y agarré Motorola. Motorola. Droid. Vaya, mira. Motorola Droid 1. Entonces, ¿qué pasa acá que no te lo busca? Veamos. Motorola. Droid 1. Mira. Hay que, hay que tener cuidado cómo lo escribís. Porque mayúscula y minúscula. Pues hay que ver. Veamos Droid. Droid 1. ¿Yo cómo lo escribí? Droid-1, color. pai. Ok. Droid-1, color. Veamos. Agarremos otro. El G. El G. Y K10. K10. Mira. Entonces hay que tener mucho cuidado como los escribí, eh, Vamos a poner Motorola abajo y Droid 1. Bye. Buscamos. Mira. Dice que eh, voy a agarrar la celda F7. F7 es la de sustituir. ¿Verdad? Motorola-Droid. Ok, ajá. Pero, pero acá hay un detalle. dice que le tiene que concatenar precio. Y acá, si te das cuenta... <coughs> Veamos. Concatenar precio. Bueno, la cosa es que el, el de Droid está mal escrito, entonces. Porque, si te das cuenta... Motorola-Droid 1 color. Mira, voy a, a copiarlo, mira. O sea, ¿qué dice? Me viene a precio y en precio agarré el nombre, control C, y me voy a, a comparación. Y acá, en donde le digo precio, acá, acá voy a pegar el del nombre, mira. Va, ok, así se llama, mira, así se llama. Mira. Vamos a ver si está bien escrito, mira. Motorola. vamos a ver vale mira entonces qué quiere decir que si lo escribís mal mira me funcionó bien mira si lo escribís mal él te va a estar dando error así que tenés que tener cuidado cómo lo escribís mira yo lo que hice es que me fui a la data, me puse encima del precio y me salió precio. Mira, hoy me voy a la data. Ah, pero eso es para el campo Droid. ¿Este qué quiere decir? De que así no te va a funcionar. Entonces hay que tener cuidado. Si escribís todo con mayúsculas, todo con mayúsculas. Si escribís todo con minúsculas, es todo con minúsculas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces eh, eh, el nombre está acá. Mira. Pero eh, el precio lo estoy tomando de acá. Entonces no lo voy a hacer así. Bueno, la verdad es que sí funciona, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer como deberíamos de haberlo hecho. Sí, mira. Voy a borrar todo lo de Droid. Bueno, voy a agarrar Droid Mini, mira. Vale. Droid Mini. Voy a ocupar esto, mira. Vale. Droid Mini, mira. Voy a ocupar los campos así como están en la data. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el Droid Mini. Mira, Droid Mini está de minúscula. Ya, entonces, acá eh, tuve que arruinar una fórmula para verificar si funcionaba. ¿Vale? mira, entonces es así. Mira, ¿Vale? ok. Concentrémonos en la primera parte, el primer teléfono. La marca es una lista y el modelo es parte de la lista, ¿ok? Cuando esto lo definís, vas a poner una función sustituir a la par para convertir el nombre de la marca del teléfono con el formato adecuado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que eh, si la marca del teléfono tuviera el G. Super, digamos, mira, tiene un espacio, mira, el g super, mira, entonces venís y acá el g super, aquí no te va a leer esto, porque eso lee de una lista, mira, entonces vas a tener que venir a marcar, cargar la lista también, ¿ya? Vale, entonces estos, es, esto es para que mires cómo funciona la función sustituir, ya le puso el guión bajo, mira. El G Super, como solo antes decía el G no mirabas la aplicación del guión bajo de sustituir. Y hoy sí. Ahora, con el nombre de abajo es lo mismo, mira. Por si después de motor o la guión bajo LS, ahí tuviera eso. Ahora, el modelo, ya sabes, si haces también la misma función sustituir. Entonces, aquí tenemos las dos funciones de sustituir para ambos teléfonos. Ok. Ahora, lo que vas a hacer es esto. Invocar acá donde dice precio del primer modelo, que por cierto debería estar en azul el segundo. Vale. Acá, mira, lo que vas a hacer es igualar el modelo al primer bloque de la función sustituir. ¿Y qué haces? Bueno, simplemente pegás el nombre del teléfono concatenado con el modelo. Pero como ambos no llevan un guión al unirse, ¿qué ve? Acá no llevan. Cuando unís f3 con f4, tienes que... Sí, mira, f3 es esta, mira, igual, f3 es eso. Y F4 es la de acá. Para unir ambas, más bien dicho, lo voy, a, lo voy a mover acá. Para unir ambas, ambas estas dos cosas, esta la voy a mover para acá y esta la voy a mover para acá. Para unir esas dos cosas juntas en medio, tenés que poner este concatenar. Anspersan y agregas el guión bajo. ¿Estamos? Vale, esto. Así no te va a funcionar, pero eso lo unís y así está. Eso es lo que hemos hecho. Entonces hemos unido el nombre del teléfono, la marca del teléfono con el modelo. Vaya, y con esto es como que nosotros tuviéramos un reflejo de ambas cosas acá. El segundo hace lo mismo. ¿verdad? En el segundo hace lo mismo. Unís el nombre del teléfono con el modelo. ¿verdad? Vaya, ok. Entonces venís y ahora, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, en el precio vamos a poner el nombre de... Acá vamos a poner, vamos a llamar a través de indirecto el nombre del teléfono, del modelo y la parte de precio nada más. ¿Y eso cuál es? Bueno, mira, es bien fácil. Es el LG k 10 precio. ¿Verdad? ¿no? El LG, LG K10-bajo precio. ¿Y eso cuál es? Fíjate, cuando le dé clic, precio, mira, aquí, cuando le dé clic se va a venir a la data, mira, a este. Entonces, si vos te diste cuenta, el GK10 precio es el mismo. Y cuando llame el color, bueno, así, ¿eh? voy a llamar a donde dice dorado, no voy a llamar a dorado, voy a llamar a el GK10 color existencia, el GK10 existencia, y así. Por eso que te digo que es importante ponerle a todo nombre. ¿Pero qué nombre? Bueno, es el nombre del de teléfono, el modelo y el campo de arriba entonces si tenés cuidado de ir formando los nombres solo los vas a llamar a través de indirecto pero como en indirecto no puedes venir a hacer esto, mira en indirecto no puedes venir a hacer esto mira llámeme el G guión bajo LG guión bajo 10, ¿verdad? Guión bajo. Precio. O sea, no puedes venir a hacer esto. Eso te va a dar error, mira. No lo reconoce porque indirecto necesita no un nombre acá, necesita una referencia. Y la referencia para formar eso necesitas ocupar al menos una celda. Ya, entonces ahí vas a saber cuál ocupas si ocupas la primera de eh, el modelo de hecho ahí, aquí lo tengo verdad porque los campos solo llevan un modelo el modelo verdad concatenado y hoy tengo que concatenar el nombre el nombre que el nombre del campo como me están pidiendo precio yo el campo precio cómo se llama como lo voy a escribir le voy a poner guión bajo precio, porque si le puse a todo el campo ¿verdad? y ahí te lo va a llamar, mira estamos, entonces venís y a la hora de concatenar el precio del modelo lo que tenés que agarrar siempre es una celda con alguna parte del nombre de él entonces el nombre de él está arriba en la función sustituir cuando le pusiste el guión bajo agarras la f4 y después le concatenas al, al nombre este del de modelo le concatenás el nombre del campo vaya bueno, entonces venís y suponete verdad por ahí está, tenés el nombre del campo y el nombre del campo es guión bajo precio y ese es un rótulo mira eso entonces puedes hacer esto también mira guión bajo le concatenás, verdad al modelo le concatenas el nombre del campo que querés. Y ahí está, mira. Lo que pasa es que en directo, aunque el nombre del campo lo tengas completo, no lo puedes llamar. A menos que. O sea, no lo puedes llamar en, acá adentro de indirecto. Pero si lo tuvieras completito, completito esto, mira. Aquí lo tenés, mira. Pero aquí tenés el. Ambos, vaya, pero si lo tuvieras completo sería así, mira, igual modelo concatenado concatenado a el rótulo guión bajo precio. Ok, vaya, si lo tenés así, mira, sí lo puedes llamar y llamar solo la celda a donde está el nombre completo, mira. Este. hay diferentes maneras de cómo vas a poner el nombre completo. Este. Ahí está, mira. Entonces, el nombre completo del precio es el y bajo precio Vaya, ok. Pero como no vas a tener un listado de nombres, como el ejemplo este, mira. Tal vez aquí lo tengo. Este listado de nombres, lo, este listado de nombres que está aquí, mira. Mira. Del galaxy ya están todos los nombres de los modelos, mira. Te lo voy a hacer más grande, mira. El modelo ahí está ya, mira. El modelo y el color ahí está ya. Mira. O sea, aquí alguien ya los hizo y los puso, pero de eso no se trata. Se trata de que lo llames. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo para llamar esto a través de indirecto hago así, mira, igual indirecto y llamo la celda donde está el nombre, mira, ¿y qué crees que me va a salir? ¿Ah? A ver, ¿quién qué creen que me va a salir cuando preste enter aquí? ¿Qué dato me va a salir ahí? Estoy llamando al Galaxy-J5-color. ¿Qué me va a salir? ¿Alguien que me responda? El nombre se llama Galaxy-J5-Color Me va a salir negro Porque estoy en la fila del Galaxy ¿Verdad? J5-Color Vaya, entonces cuando yo pongo acá En vez de indirecto eh, Bueno, lo voy a ir copiando, mira si yo pongo el nombre este, mira, modelo Galaxy J5 memoria, ¿qué me va a salir? El nombre Galaxy J5 de memoria tiene el asignado, ¿qué? 4 GB. ¿Te estás dando cuenta? O sea, lo que, lo que hiciste es ponerle nombre a la celda donde está la memoria y después le decís... Voy a despliegue este nombre. Entonces te va a desplegar la memoria. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, en este cuadro no tenemos el montón de nombres. Pero si los si lo quieres poner, entonces, esto es así, mira. Sería así. ¿Cómo sería? Si querés lo digitas y si no, pues ya sabes, ¿verdad? Acá voy a poner el de precio. Okay. ¿Cómo sería? voy a formar el nombre de precio aquí está mira agarremos el Galaxy Eyes mira Galaxy Galaxy Eyes eh, color ahí está mira copialo Control C y pégalo acá va y ahí va a ir conformando tu lista entonces el color del modelo Galaxy A5 el nombre ojo ojo estoy en el color no en el precio ahora si yo quiero precio entonces acá no tengo que escribir, tengo que venir y irme al Galaxy. Y agarrar precio. ¿verdad? Y el nombre precio. Copiarlo. Ahora, yo los trabajé todos en mayúsculas. Pues puedo sentir la libertad de poner aquí precio. Aquí en color. Voy a insertar uno. Y acá le voy a poner. Esto lo copio, control C y acá le voy a poner. Porque lo trabajé todo en mayúsculas color, ¿verdad? ¿verdad? Después en existencia voy a insertar uno acá, un campo acá, insertar y en memoria otro y en micro otro. Entonces como yo llevé la misma secuencia para ponerle nombre a todo, todo en mayúscula, mira color ahí está, bueno sería existencia. Eh, Existencia, ¿verdad? Tengo el de existencia. Ahora, control C y me voy a memoria. Y acá en memoria, F2, pongo memoria. Memoria, acá control C. Y en micro, pongo micro. Micro, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que volvemos a lo mismo, mira. Ahí están los celeste, en los celeste están los nombres. ¿Ya? Entonces se hace más grande. Entonces todo esto lo vas a llenar de nombres. Entonces yo por eso te recomiendo que si vas a trabajar todo en minúscula o en mayúscula, yo lo que haría es que mejor pongo todo en mayúscula, todo esto, convertirlo en mayúscula o IBO, o trabajar eh, con la función de concatenar y sustituir. Vale, mira, vamos a hacer el Galaxy I3. Galaxy. Samsung es verdad. Mira, en Samsung. Mira. Entonces no me complico. Vengo y ocupo, si querés, la función sustituir. ¿verdad? Pero aquí ya te metiste con otra vez con la misma cosa. Entonces, puedes hacer esto, mira. Auxiliate de una celda. Igual, sustituir. Pero ¿para qué lo vas a hacer? Así. Entonces, mejor venir y dinamiza esto. Mira. ¿Ya? Vaya, Galaxy. Son so Samsung. Y los Samsung, ¿cuál era? El 3. El 3. Sí está. Ok pero no tengo los nombres hechos de precio, o sea, los nombres de los campos, mira. Vaya, pero ya tengo el modelo en, mira, el modelo lo tengo en guión bajo, ok. Vaya, pero si te das cuenta, acá abajo yo me las ingenié para que me escriba el campo precio, el campo color. ¿Y cómo es? Bueno, mira, si ya tengo el modelo del teléfono... Le concateno abajo el precio y eso, cómo es F2, mira F2, para, para ver. Y acá, acá me está dando los modelos. Mira, como te digo, el problema de esto es que tenés que estar creando mucho nombre, verdad? Entonces, eh, en alguna parte tenés que ir poniendo los nombres, si sí, la vas a ir poniendo aquí. Eso realmente aquí quedan guardados, ¿verdad? Pero para que tengas un orden, aquí lo vas a ir construyendo. Por ejemplo, voy a construir el nombre de eh, Galaxy 3 Precio. Ok, venimos. Si ya tengo armado esto, mira, solo pongo aquí eh, la marca, el modelo y él aquí me regala los datos. Acá, como es el primero, mira, agarro el nombre del modelo ya extraído del formato sustituir y le pego el campo precio ¿Vale? mira, ahí está ya entonces esto le das control c venís aquí y aquí le das pegar valores ahí está el nombre mira sí pero el nombre dice precio correcto sí el mismo así se va a llamar solo que en el nombre del modelo le estás poniendo otro esa es una y la otra es esta mira Igual. Y digitalo. Galaxy. 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 Guión bajo. ise Guión bajo. 3. Pero eso sí, si te equivocas, tengo una letra aquí. Ese nombre es otra cosa. Vaya. Y la otra es bien fácil. Así como lo teníamos antes. Te pones encima del modelo del teléfono. Botón derecho definir nombre, ¿verdad? Definir nombre, ya te agarro el nombre del modelo, ¿verdad? Estamos te agarro el nombre del modelo y esto le decís que se va a referir a la celda ¿qué? A la celda esta, mira, a la celda de precio, pero antes de definir en la celda de precio le pone guión bajo pre precio Mira, y le decís que se refiere a la celda de precio, mira. Entonces, aquí, ¿qué hice? Bueno, aquí lo que hice es ponerme encima del de modelo solo para que agarrar el nombre con el formato guión bajo. Después le dije que el precio va a estar en la celda E5. Entonces, Galaxy ya te lo hizo, mira. Se Te va a llenar de un montón de nombres acá. Samsung, Galaxy, ice 3. Por aquí debe estar precio, ¿verdad? Entonces, aquí está, mira, Galaxy 1, precio. Bueno, la verdad es que está... Prefiero agarrarlo de arriba. Entonces, aquí cada quien va a ir viendo eso, vaya. Otra vez repitamos el paso para hacer el de color, mira. Le pongo encima del de modelo, botón derecho, definir nombre, Galaxy 3, correcto, me dio el nombre, guión bajo, y este se va a llamar color, color. Y en la celda oh, se refiere a, le vas a decir el color, mira. Y esto lo copias. Esto es lo que hicimos ayer con un grupo, mira, lo copiamos el nombre te este de darle a aceptar, vaya. Ok, si venís aquí y, le, y aquí le das pegar, vaya, tienes el de color. Control C, acá pegar, estoy pegando el nombre y aquí le voy a poner guión bajo, ¿verdad? Precio. ¿Vale, bueno, entonces acá tenemos el de color y el de precio, veamos. Galaxy 3, mira. Color. Entonces, eh, este creo que quizás tuvimos un error. Vamos a, a volverlo a hacer bien. Mejor hago esto: mira, me pongo en precio, le doy clic acá y lo copié. Mira, con uno que es de final, solo puedes ir cambiando el campo del final. Precio, vaya, tres, mira. Enter. Ok, veamos. Galaxy 3. Galaxy 3, precio, mira. Ahí está. Hoy Galaxy 3, color, mira. Va, entonces, como ya hice un nombre y otro, Control C, ¿verdad? Me pongo encima de existencia, mira, encima de existencia, me voy al cuadro de nombres, le doy clic y pego el nombre anterior con uno que haya hecho bien. Y en vez de color le pongo, borro, en vez de color le pongo existencia. Enter. Hoy me voy a memoria. Me pongo encima de memoria. Clic. En... Agarro el campo de color, ¿verdad? Lo copio. Me pongo encima de memoria. En el cuadro de nombres, clic, control C y pegar. Y en vez de color le pongo memoria enter veámonos vaya acá mira control c pegar y en vez de color existencia eh. existencia control c enter y en vez de existencia yo bajo memoria vaya y acá mira control c me pongo encima de micro me voy al cuadro de nombres, le doy pegar, traigo el nombre anterior, del campo anterior, y aquí le pongo guión bajo, micro, enter, vaya, entonces aquí copio esto, copio el nombre, en vez de memoria, micro, vaya, mira. vamos a tener el Galaxy 3, y aquí está, mira, del 3 tengo precio, micro, memoria, existencia, color, agarremos eh, micro, Ahí está, mira, te marca. Vaya, hoy nos vamos al, al cuadro. <laughs> como te digo, esto solo es un truco para que lo formes. Esto es otro truquito para formar el nombre completo del campo. Y si no, digitallo, O hacerlo como te acabamos de hacer ahorita, que te pones encima del modelo, botón derecho, define nombre, guión bajo al final y le pones el nombre campo. Vaya, agarremos el Galaxy. Ahí está. Mira, el Ice es el número uno, mira. El Ice es el número uno. Lo voy a comparar con el que está abajo, Motorola. Vaya, vale, Motorola ya lo encontró. Bueno, el Droid, agarremos un, un LG. Un Sony, el Sony sí está hecho. Sony expira, mira. Sony expira. Vaya, vale, mira. En vez de color, acá. Precio. Vale, mira. Ahí está. Mira. Sony expira. Ya lo tenemos. Mira. Busca el modelo Sony Espira. En el precio pega el nombre del modelo. Espira más más concatenado precio. De ahí. Sony expira concatenado color. Sony expira concatenado memoria. Y así todos los campos. Vale, hoy vamos a agarrar el ICE. El 1. Va, mira, en el 1. agarrémoslo, sería así, mira la fórmula es exactamente igual, mira sería indirecto ok, indirecto agarro el modelo de el Samsung, mira agarro el modelo del Samsung estamos, le concateno el campo que ando queriendo enseñar, el campo que ando queriendo enseñar es precio le concateno eso, guión bajo guión bajo, ¿verdad? O sea, comía guión bajo, precio. Si quiero, le pongo esa palabra, cierro comillas y cierro paréntesis de indirecto. Vaya, y ahí me va a dar el precio, mira. Lo hice así a secas. Concatené el modelo, que ya sabes de dónde lo obtuve, y le pegué precio, ok. Ahora, para que no se mueva el modelo, fijo eso con F4. Vaya, vale. esto lo copio. Y él me va a traer siempre modelo, precio. Mira, modelo, precio, modelo, precio, modelo, precio. Okay. ¿Qué es lo que va a cambiar? El modelo no va a cambiar. Lo que va a cambiar en vez de precio va a cambiar precio, color. ¿Ya? Y en vez de memoria va a cambiar, en vez de precio va a ser memoria. Memoria, mira. Y en vez de micro, F2, quito el campo precio y pongo micro. Y en vez de existencia, pongo, o sea, en vez de precio, pongo existencia, ¿verdad? Existencia. Ok, si te das cuenta, existencia está en dólar. Bueno, vení y quitar, poner en formato de moneda, quitar de moneda normal. Y esto, si no te gusta estos formatos, pues agarra el de moneda o el de contabilidad, ¿verdad? Entonces, los formatos son una cosa, ¿ok? Concéntrate en este que acabamos de hacer, mira. Concateno el modelo, que el modelo sale de la función sustituir de la lista, quitando los espacios, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es la misma secuencia, agarras el modelo con formato guión bajo y le pegas el campo que querés precio. Y aquí no necesitas estos campos, ¿vale? Perfecto. Pero si sí, sí queréis escribirlos, ¿verdad? Si no los querés escribir, entonces venís y... Bueno, esto es lo más fácil, ¿verdad? No quisiera confundirlos. Pero si no los queréis escribir, solo lo voy a hacer para el galaxy. Sería igual, indirecto. Agarro el modelo porque siempre lo tengo que agarrar. F4 para fijarlo. Le voy a concatenar. ¿Qué le voy a contestar? Concatenar el guión bajo. Y luego le voy a concatenar el nombre del campo que tengo aquí. Y es lo mismo, mira. Eso lo copio. Y es lo mismo, mira. Y este formato. ¿eh? Lo ponemos ahí y es lo mismo, mira. Existencia cero, no hay, no hay mira. Entonces, ¿cómo querrás? Si quieres le concatenas la leyenda o le concatenas acá. Ahora, con el gráfico. El gráfico es bien fácil. El, Venís y esto no lo voy a borrar, no quiero confundirlos. venir y el gráfico es marcar los precios si quieres comparar los precios. ¿Verdad? Marco los precios. Me voy a insertar. Elijo un gráfico. Y este. Vaya, mira. Y ahí está llave. Lo pongo negro. Lo hago chiquito. ¿Verdad? Y en título, ya sabes, le pones título, le pones comparación. Teléfonos. ok. Y acá en más le pones lo que son las leyendas. Y si quieres, en el exterior. Va a donde querrá, ¿verdad? Vaya, vale, mira. Ahí está. Esto te va a quedar así como lo teníamos antes, mira. Ya no, ya no deshizo. Bueno. Va, vale, así, mira. Te va a quedar así. Si te diste cuenta, es el gráfico este que hemos, que hemos insertado. Vaya. Vale. Y si querés hacer otro gráfico comparando la memoria, es lo mismo. Solo venís control C. Por aquí lo pega y te llevas a memoria. Y aquí. Y aquí tenés. Eh, bueno, vas a tener lo de la memoria, mira. peque muy pequeño, ¿verdad? Para que salga. Pero entonces es así, mira. Repetir el proceso 1 para la fila 1 y repetir el mismo proceso para el, en la fila 2 para el siguiente teléfono. Eh, no es la manera más idónea para comparar datos en extremadamente grande de volumen porque te vas a llenar de nombres. ¿verdad? Pero para grupos pequeños que son estos, ¿cuántos teléfonos son? Cinco teléfonos. Ojo, pero cada teléfono... O sea, en el fondo estás haciendo 21 comparaciones, puedes hacer, mira Tienes 21 teléfono, modelos de teléfono. Y los puedes comparar 21 entre 2. Ahí están tus comparaciones. ¿verdad? Y cinco marcas. Bueno, acá de dos en 2. Va a ir pareja nada más. ¿verdad? Ahora, si tuvieras 50.000 productos, tendrías que ingeniártela de otra forma, no con indirecto, porque eh, serían muchos nombres. Entonces, quizás lo harías con una función buscar V. Eso es lo que se va a enseñar más adelante. Varias herramientas para que decidas con cuál lo vas a hacer. ¿Estamos con este ejemplo? ¿Qué les pareció el ejemplo? <laughs> Un poco trabajoso, ¿verdad? Pero es bastante útil. Por ejemplo, puedes comparar vendedores. tienes cinco vendedores, bueno, seis vendedores, digamos, eh, en 12 meses. Entonces, puedes comparar... Ah, mira, puedes, en vez de los teléfonos, pones... Juan, Sonia, y en vez de donde dice modelos, pones enero, febrero, marzo, abril, y le vas creando nombres, ¿verdad? O por sucursales, etc. Ahora, con el modelo de carros, aquí te lo dejo de tarea, ¿verdad? Mira, carros B. Es lo mismo, vas a hacer una línea en donde diga carro y el primer modelo, este sería el 1, y vas a hacer otra. ¿Dónde va a estar el 2? Y la, la misma estructura de esto. ¿ves? Aquí ve carro 1, carro 2. Aquí todos los campos. Primera línea carro 1 y segunda línea carro 2. Y todo tiene nombre. Entonces, eh, si quieren, ven ustedes también el video. Mira. Yo indirecto ven, lo, lo y ven. la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear. Vean el video y lo pueden carguen más rápido en YouTube. Denle a si una salida aquí a YouTube, miren. de comparación de datos. Es otra de las Entonces, eh, recordemos que estamos viendo indirecto con aplicaciones, ¿verdad? Ahora, ahí dependiendo de ustedes, su necesidad, van a ver qué ocupan. Bueno. Tenemos alguna pregunta, si no sería todo por el momento. Estamos bien. Bien, bien. Sí, sí, todo bien, gracias. Vaya, en pequeños datos es bastante fácil comparar. Ya si tienes un montón, no, verdad, va y te las vas a ingeniar con otra función que viene más adelante. Bueno, sería todo por el momento. Eh, hagan el ejercicio, no todos los teléfonos. Hagan uno o dos modelos de dos marcas y, y compararlos, hacerte un gráfico y, para que vivas esa experiencia y contesten en el laboratorio. Bueno, sería todo por el momento, pues, y hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.